Eso se ha vivido hoy en las calles de San Fernando, en Cádiz, pero hace dos siglos la situación era muy distinta. Eso sí, empezaban a germinarse muchas de las libertades de las que hoy disfrutamos. ¡Fuego! Hoy es una recreación. Hace 200 años era la guerra contra Francia. España había sido invadida y solo quedaban unos pocos reductos, como la Isla de León. La localidad, ahora conocida como San Fernando, estaba rodeada por un canal, el Caño de Santipetri, que se convirtió en su gran defensa. La línea del Caño de Santipetri, que tiene unos 20 kilómetros de longitud, tenía en total, desde la primera, segunda y tercera línea que se habían establecido, unas 100 fortificaciones. El 24 de septiembre de 1810 llega un evento clave, inmortalizado hoy en el Congreso de los Diputados. Las juntas que organizan la resistencia a Napoleón consiguen reunir unas cortes generales y extraordinarias. Aquí vemos la jura solemne, aunque la primera sesión se celebró en el Teatro Cómico de la Isla con un centenar de diputados. Las cortes se declaran representantes del pueblo porque habían sido elegidas por el pueblo y dicen que ellas tienen la soberanía nacional, soberanía que hasta entonces era patrimonio exclusivo del rey. Es el inicio del parlamentarismo moderno. En Cádiz se gesta la separación de poderes, el fin del régimen señorial e incluso la libertad de expresión. Todo se plasmará dos años después en la Constitución de 1812, la tercera del mundo. Era una constitución muy estricta, muy dura, pero al mismo tiempo era una constitución muy avanzada en su tiempo. Evidentemente no es una constitución democrática como la entendemos ahora, pero era muy avanzada en su tiempo. Sin sufragio universal, sin libertad de culto, pero con igualdad ante la ley, derecho a la libertad, a la educación. La Constitución de Cádiz solo estuvo vigente 6 años, así que irónicamente, los que la promulgaron apenas pudieron disfrutarla. Pero en su mérito queda, para siempre, haber cambiado la historia de España. Y ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Cádiz, año 1810. Estamos en plena guerra de la independencia. Las tropas de Napoleón se preparan para luchar contra los españoles en la batalla del Portazgo. Fue aquí, en San Fernando, en Cádiz. Es la cuarta vez que esta localidad rememora así la heroica defensa de la ciudad, una celebración que se une al bicentenario de las Cortes de 1810.